Bienvenidos a Danza Virtual. Nuestro invitado es el maestro Óscar Baos Jiménez. Nació en el municipio de Barbosa en 1945. Fue un importante investigador de la danza folclórica colombiana. También se destacó como docente en la Escuela Popular de Arte de la ciudad de Medellín. Recopilador incesante y sistemático de los juegos y las rondas colombianas, especificando su importancia y su utilidad tanto en el campo artístico como en el pedagógico. A mediados de los años 80, funda su organización independiente llamada Coreo Musical Canchimalos. Pues que sean los canchimalos quien nos cuente la historia del maestro Óscar Baos. Cuando aquí la gente juega trompo, si el trompo brinca mucho se le dice sangarria. Y a Óscar ese era el apodo que se le tenía de niño y lo tuvo siempre en la familia, sangarria, porque él era muy inquieto, muy brincón, no solo de físico, sino que también era, digamos, muy sangarria mentalmente. Él estudió en Bellas Artes, estuvo un tiempecito estudiando dibujo y pintura, trabajó la pintura y con eso aprendió a hacer planimetrías, a coreografiar. La música así fue, digamos, como ya desenvolviéndose mucho en toda la temática de la EPA. Hemos dicho, antes de la EPA existía el Instituto Popular de Cultura y en ese instituto él aprendió a tocar la flauta y la percusión. Y también en las danzas de Musa con el señor Argemiro, le enseñaba lo que era lectura musical y todas cosas, pero esencialmente él tocaba era flauta y percusión, y también hacía diseños de vestuario, los vestuarios inicialmente que tenía la corporación con las primeras obras, él diseñaba el vestuario. Conocí a Óscar cuando llegué a una sede en Alfonso López, un barrio de la ciudad de Medellín, por allá en Castilla, y entonces al momento de entrar allá me tiran la pantaloneta para que ensaye con él. Yo lo conocí más o menos en 1990-91 en la Escuela Popular de Arte, en la biblioteca. En la biblioteca de la escuela. Yo estaba pues en la escuela, pero ese día estaba haciendo una tarea que me habían puesto, estudiando danza, y él me preguntó que yo qué estaba haciendo. Yo le di una investigación, inmediatamente se rió de mí, como era característico, se burlaba mucho amorosamente y me corrigió también amorosamente, porque me dijo, no lo estás investigando, estás consultando. Yo la primera vez que vi a Óscar lo vi en un video. Yo no tuve la oportunidad pues, de conocerlo, ustedes lo saben, pero lo vi en un video en una entrevista que en ese tiempo hizo con Cultura como a varios maestros. Entonces ahí fue donde conocí a Óscar, fue la primera vez que lo vi. Y después pues, ya fue como buscar un poco más acerca de yo quiero estudiar danza, dónde podría estudiar danza, y me apareció Canchimalos. Pero desde que era una escuela para niños. No pude entrar ahí, o sea, lo último que pensé fue que iba a llegar acá y que iba a ir pues como a conocerlo a través de, ya desde su trabajo. Era desprevenido con las cosas físicas, era desprevenido también con el conocimiento que él tenía. O sea, él le soltaba, él nunca se escondía nada de lo que él tenía.
O sea, cualquier cosa que investigaba no era para guardar. Él siempre venía, lo compartía con la gente de la EPA, lo compartía con la gente de los canchimalos, y si no eran canchimalos también. Él siempre estaba invitándolo a escribir. Es decir, él era un maestro, él era un investigador apasionado de la danza, maestro, pero además todo el tiempo te estaba invitando a que desarrollaras esas cualidades y esas habilidades de registrar lo que se hacía, del dato, del detalle, de escribir. De hecho, yo creo que fue de los primeros que empezó a hacer producción escrita en la escuela. Desde niño, pues cuentan en la casa que él siempre escribía, rayaba, cosas con la muerte. Y a pesar de todas esas cosas, él alcanzó a dejar este legado de estos tres libros y un cuarto que estaba haciendo, que cuando se murió, que no sabemos qué se dice ese material. Sobre el cerebro, ¿cierto? Sobre el cerebro, sobre los todas filmes. Las... que hay parte de, en los finales de estos libros, hay como parte de esa parte ya como más metida en la psiquis del humano en cuanto a la danza y en cuanto al juego, porque Oscar nunca dejó de ser niño. Él siempre estaba... yo no recuerdo haberlo visto nunca sin un juguete. Ya él hacía el trabajo con cada uno de los integrantes de Canchimalos y los que iban ingresando al proyecto ya de Canchimalos, iba haciéndole ver primero al bailarín que no ibas a transformar esa danza nomás, sino que primero casi que se transformara la persona. Y él tenía como un paso a paso esa metodología del carnaval para aplicarlo. Yo tengo todavía por allá copias de algunas de esas cosas, porque se lo hicimos en un colegio. Y el otro método del que habla John Mario es esa de creación colectiva, es decir, él todo el tiempo era el director que dejaba ser al otro y te permitía crecer en el ejercicio de la danza y de la creación. Yo creo que no hubo ensayo o un ensayo, digamos, donde fue unipersonal. Él siempre, a ti, usted va a hacer tal cosa, mañana lo trae. Él siempre delegaba muchas cosas y él hacía una parte, pero los grupos nunca se veían de que era él el que, como que él es el director todopoderoso, sino como que él es el director el que va diciendo también venga, ¿no? Porque también se necesita de cierta dirección para tener un grupo como Canchimalos. Chupate, patina, patinaba una chica en París, tropezó. Resbaló y en la esquina del puente cayó. Ya llegó el herrero, papá, componiendo máquina. Ya llegó el herrero, papá, componiendo máquina. Canchimalo no fue un grupo de danza. Inicialmente fuimos un grupo musical que acompañaba las danzas de la EPA. Desde esa época, él ya promovía la creación colectiva. Si no era la creación, al menos que fuera un montaje colectivo, incluyendo en la música. En la música siempre trabajábamos colectivamente. Para que el mayor aporte que hizo Oscar fue precisamente ver ese potencial en los niños, en la lúdica, en el juego, para prepararlos para la vida. No era, o sea, porque él veía que era tan serio el juego en los niños que él sabía de que lo que los niños estaban haciendo ahí era prepararse para la vida. Que dirigió, que fue bajo la dirección y con el trabajo colectivo pues, de Canchimalos, cuando yo estuve. América, descubrimiento, ecolúdica, puro fuego, paciencia. Paciencia, pues todas las obras, lo que dijimos ahorita, un trabajo muy colectivo y que en ese trabajo está el espíritu lúdico, está impregnado por la lúdica. ¿Sí? Creerse que si estamos en un proceso de danza, entonces el centro es el cuerpo, la corporalidad. Y él tenía era esa característica de decir, es un universo completo y la lúdica es toda una dimensión, es una cosa gigante, y aprender a leerla en lo cotidiano era como lo que él le iba enseñando a uno. Y entonces uno empieza, cuando John Mario decía ahora, a transformarse, es porque definitivamente dejas de pensar como venías pensando y empieza una construcción de pensamiento y a ver el mundo y la vida con los ojos lúdicos de Canchimalos, que fue lo que Oscar hizo, o sea, con esos ojos
para identificar en todas partes como ese espíritu lúdico, el juego, la imaginación, la creatividad. Y la parte de los hemisferios cerebrales para él era fundamental poder desarrollar como toda esa teoría que apenas venía hablándose por muy afuera. Se hablaba del código como un elemento pedagógico y educativo, sí, pero esa parte de cómo funcionaba nuestro cerebro fue algo en lo que él insistió muchísimos años, cómo funcionaba nuestro cerebro para crear, para hacer danza, para investigarla. Es mi novia la palanca, ajá, mi padrino el canalete, ajá, mi parienta la batea y mi hermanito el machete. Cuando Rosita no había nacido, solo decía: ¡sáquenme de aquí! Logra trascender también en el tiempo, es porque todo eso que está ahí, que puede estar en teoría, que puede estar en muchas cosas, ¿cierto? Está tan vivo en las personas que estuvieron con él, que cuando uno llega a este espacio y no tuvo la oportunidad de trabajar con él, todo eso es algo que uno siente que de alguna manera sigue latiendo, o sea, en cada uno por diferentes maneras. Es decir, a Joaquín se le impregnaron muchas cosas, a Pascasio se le impregnaron otras, ¿cierto? Arturo tiene otras. Cuando uno comienza a conversar como compañeros como tú, que vuelven como a acercarse a lo que pasa con Karina, o sea, cada uno como que tiene un pedacito de él, ¿cierto? Y uno como que va juntando todos esos pedacitos como si fuera un rompecabezas. Sí, pero yo conocí esa... Pues yo conozco lo que me tiene aquí en Canchimalos, que es la esencia lúdica del ser humano, ¿cierto? Como esa idea de que no es una actividad para que el niño aprenda mejor, bueno, también, pero es una esencia del ser. O sea, si el ser no se define como un ser lúdico en la vida, creo que no logra esa trascendencia, ese desarrollo humano. Simplemente siento que nos hace más humanos y yo siento que eso pasa en esta casa y en el hacer de Canchimalos. Cero contra tu cero. Entre su legado del maestro Baus, es importante reflexionar sobre estos aportes que él nos hizo. Nos preguntaba si cuando nos reunimos con los alumnos y con los grupos de danza, propiciamos que los bailarines influyan, expresen, canalicen sus fuerzas creativas. ¿Eso sucede? Nos preguntaba hasta dónde limitamos cotidianamente a la clase a ciertos simulacros de creatividad y no realmente de aspectos de exploración y de búsqueda. Y en los ensayos y en los montajes, ¿por qué nos preocupamos solamente por las prácticas de los pasos y las figuras mecanizadas? Todavía hoy sigue siendo muy importante esta reflexión y este pensamiento del maestro Oscar Baus. Para su fallecimiento en el año 2004, tenía diseñada una obra denominada Paciencia, la ciencia de la paz es el juego. Gracias por acompañarnos en Danza Virtual.